Adelante. ¿Se puede? Pasa, Beto. Claro que se puede. ¿Por qué me miras con esa cara? Pensaba que con todo lo que dije de ti, ya no querrías ni verme. Siéntate, Beto. No fue tu culpa. Las cosas que dijiste, las dijiste porque pensaste que tenías razón. De alguna manera yo te conduje a decirlas. No debí ser tan bruto. No debí dejarme llevar por las apariencias. Eso ya no importa. Además, en el fondo, cuando me dijiste eso tan hiriente, yo pensaba en esta medallita que me regalaste. La tienes puesta. Era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Tú me dijiste que eso haría, ¿no? Me sentía muy sola. Pero pensaba que en el fondo, si tú hubieras sabido la verdad, no hubieras dicho lo que dijiste. Entonces, hacía de cuenta que no me las decías a mí. Era más fácil. Perdóname. Ay, no quiero que me vuelvas a pedir perdón, no quiero. Está claro. Entre nosotros no hay nada que perdonar. Está sucia. Para que veas que seguimos siendo los mismos amigos de antes. Como si nada hubiera pasado, ¿de acuerdo? Pero... ni una palabra más. Amigos. Amigos. Me da gusto ver que lo quieras a Charo de verdad. Lo quiero con toda el alma. Lo único que lamento es no poder gritárselo al mundo entero. Deberías. Yo no entiendo por qué tienen que andar escondidos como si fueran un par de delincuentes. Pero eso no importa, porque total ya va a pasar. Una vez que tu viejo, perdón, digo, que tu padre mejore, le van a decir la verdad, supongo. Sí, claro, pero no quiero hablar de cosas tristes. Está bien. Te propongo una cosa. ¿Qué te parece si esta noche te das un salto por la casa? Yo le digo a doña Rosa que se prepare algo bien rico. No, no quiero molestar. ¿Molestar tú? Por favor. Además va a estar más rato con Chalo. Y a doña Rosa le va a encantar. ¿Qué dices? Bueno, está bien. Allá nos vemos. Allá nos vemos. No se siente muy bien. Está un poco delicada. Pensé que la podía ayudar. Yo aprecio mucho a su hija y... ella no es mi mamá. Tina. Es la verdad. Yo te quiero. Tú eres muy importante para mí. Pero no eres mi mamá y yo no soy tu hija. ¿Está bien? ¿Puedo hacer algo por ti? No, no puedes. Nadie puede. Pero en realidad no importa. Te noto algo extraña. ¿Por qué le dijiste que no era tu madre? Porque es la verdad. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Tina, ¿de qué hablas? Mi opinión sobre ti no tiene por qué cambiar. Me pareces, y siempre me pareciste, una chica inteligente, brillante, diría yo. Además de frágil y sobre todo... muy enamorada de quien no lo merece. No hables así de él. La culpa de todo es de Valeria. Si ella no se hubiera interpuesto en mi camino, Chalo en este momento sería mío. Pero eso ya es parte del pasado. No te hace bien darle más vueltas al mismo asunto. Tienes razón. Es que me siento tan sola. Tan vacía. Nunca tuve nada. Ni lujos, ni grandes ambiciones. Perdí a mi padre muy niña. Eso fue muy duro para mí. Aunque no lo creas, siempre necesité a mi padre. Una chica muy simpática vino a buscarte hoy. ¿A mí? Sí, ¿a ti? ¿Quién era? ¿Qué quería? Se llama Laura y ella es alumna de Mr. Thompson. Dice que quiere que la ayudes en un curso, en una traducción o no sé qué. Mira, la verdad es que me dijo tantas cosas que ya no me acuerdo. Oye, lo cierto es que es muy buena alumna. Mira sus calificaciones. Oye, me parece brillante. Bueno, mala suerte, Virginia. Este no es momento para servir de maestro de idiomas, ni de traductor, ni nada de eso. Ay. Lo único que yo quiero es curarme, operarme y volver a caminar como antes. Pero mira, no seas así, pobre chica. Está completamente entusiasmada. Oye, además, se ve que lo necesita. Por favor, vamos. Virginia, no. No quiero, no tengo ganas. Lo que pasa es que no quieres que te conozca así, ¿no? Bueno, y si así fuera, ¿qué? Estoy en mi derecho, ¿no? Me parece muy egoísta de tu parte que por un capricho prives a una muchacha de tu ayuda. Ayuda que al fin y al cabo, pues, no te cuesta nada.
Lo siento, Virginia, pero no me vas a convencer. Yo no pienso darle clases a ninguna chiquilla superdotada, ni ingenio, ni nada. Por más océanos que haya cruzado. Entonces la tienes que recibir y decírselo tú mismo. Yo no pienso darle esa mala noticia. Hola. Hola. ¿Qué tal? Puntualidad inglesa. Aquí estoy. Él es Martín Lascano. El hombre más buscado de toda la Tierra. Literalmente le di la vuelta al mundo por encontrarlo, señor. ¿Cómo está? Laura. Encantada de conocerlo. Yo no tenía padre, pero tenía una mamá linda. De ojos tan grandes. Ella tenía el pelo negro, largo. Era tan joven y tan bonita. Todas mis amigas me envidiaban. Siempre estaba junto a mí, siempre. No sé ni cuántas veces le dije que cuando fuera grande quería ser como ella. Linda, buena, fuerte. Y ella me decía, tú tienes que ser mejor que yo. Y ahora descubro que no es mi madre. Que mis abuelos no son mis abuelos. Y que mi padre, que tanto lloré, que tanto soñé, nunca fue mi padre. ¿Puedes entenderlo? Ojalá que puedas, porque yo no. No puedo. Tranquila. Tranquila, ya pasó. Ya pasó. Yo estoy contigo. Nunca tuve nada. Y ahora descubro que lo poco que tenía tampoco era mío. No tengo nada. Ni siquiera un apellido. Estoy tan sola. Yo estoy a tu lado. Nunca te voy a dejar. ¿Los leíste? ¿Qué te parecieron? No, no sabes todo lo que significa tu opinión para mí. Mira, yo tengo que decirte que... Sí, yo también quería agradecerte. Yo sé que tú eres un hombre muy ocupado, pero Mr. Thompson me dijo que confiara en ti, que de todas maneras me ibas a dar un tiempo. No sabes cuánto significa tu opinión para mí. No sabes cuánto te lo agradezco. Eres la única razón por la que yo hubiera vuelto a Lima. ¿Y hace mucho que te fuiste? Cuando era niño. Bueno, ¿y cuándo empezamos? ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? Creo que Martín tiene algo que decirte. Empezamos mañana mismo. Perfecto. Eso sí, soy muy exigente con la puntualidad, la atención y la disciplina. No quiero excusas, no quiero tardanzas, ni nada por el estilo. Ah, a la primera falta se acabó todo. No soy de dar dos oportunidades. Perfecto, mañana mismo estoy aquí a primera hora. Chao. Gracias, chao. Nos vemos luego. Mira, esta es la máquina que mide la resistencia. Gilberto, ¿me estás escuchando? Lo máximo, hermano. ¿Qué tal cambio? Ahora sí voy a ser importante. Sí, sí. Pero quiero que hagas las cosas bien, Gilberto. Ya lo ha sido muy claro en eso conmigo y yo no quiero que patines, ¿eh? No te preocupes, compadre. Yo soy súper mosca. Aprendo rapidísimo. Tú me explicas, yo te entiendo. Ah, ok, muy bien. Pero de todos modos quiero que pongas más de tu parte. Ya, porque Chalo va a estar chequeando aquí a cada rato. Leticia sale mañana, ¿no vas a ir a recogerla? ¿Mañana? ¿Y por qué no me avisaste antes? Es que recién me datearon mis contactos, pues, hermano. Además, tienes que juntar el billete que falta. No, pues, hermano, yo no puedo dejar esto solo. No te preocupes, pues, hermano. Déjame a mí, yo te cuido el kiosco. No, eso sí no, hermano, de ninguna manera. Chalo ha sido bien claro en eso conmigo. ¿Por qué no me avisaste antes, hermano, para poder prevenir? Oye, no vas a pensar que lo he hecho a propósito, ¿no? No te pases, pues, Rolo. Yo soy nuevo en esto, pero no soy bruto. Ya, bueno, mira, vamos a hacer esto. Tú regresas a la planta y yo me voy a encargar de conseguir ese dinero. Y ya cuando vuelvas te explico todo nuevamente. Oye, yo no vuelvo más a esa mugrosa planta, ¿ya? Yo ya no soy un obrero, ¿me entiendes? ¿Qué pasó? Perdóname, no debí ponerme así. No hay problema. Me hace bien servirte de algo. Te veo mejor. Creo que necesitaba desahogarme. Todos en algún momento lo necesitamos. De todos modos, me siento un poco avergonzada. No suelo perder los papeles de esa manera. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Se nota que eres una mujer que no muestra sus debilidades. No es cierto. Déjame ayudarte.
¿Me permites un consejo? Creo que lo necesito. Habla de nuevo con tu madre. Ella no es mi madre. Como si lo fuera. Habla con ella. Dile que necesitas saber quiénes son tus verdaderos padres. Convéncela de que no la vas a querer menos por el hecho de que los conozcas. O sea, dile que es algo muy importante para ti, pero díselo sin discutir. No sé, las cosas que siento me tienen muy confundida. Bueno, es normal. Pero no te abandones. Mientras más tiempo pases encerrada entre estas cuatro paredes, más vas a seguir enredándote con tus pensamientos. Yo pienso que lo mejor es que vuelvas a trabajar. No es tan fácil. El ambiente allá también se me hace muy hostil. Lo dices por Chalo. Hay cosas de mí que tú no sabes. Ya nada me sorprende. Si quieres contármelo, te aseguro que no me voy a horrorizar si es lo que piensas. Yo chantajeé a Valeria para que se alejara de Chalo. Le dije que era amante de su padre. Y que solo lo dejaría en paz si ella se alejaba de Chalo para siempre. ¿Por qué lo hiciste? Por amor. Debes haber sufrido mucho. No me resigno a perderlo. No puedo. Él tiene que ser mío. Y hablé con su madre, pero no era el momento oportuno. Y le dije cosas que... Cálmate. Tranquila. Debes estar pensando que estoy loca, que soy una sinvergüenza. Tengo que hablar de nuevo con ella. Tengo que decirle... Te estás haciendo mucho daño. Tal vez ahora no te das cuenta, pero pronto vas a sentir un enorme vacío. Igual lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Muy bien. Entonces yo voy contigo. ¿Qué haces con esa ropa? Me ascendieron, pues ahora trabajo acá. ¿A ti por qué? No, lo que pasa es que yo necesitaba un ayudante, entonces... Entonces, como yo estoy pintado para el puesto, estoy trabajando acá. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Aguanta. Esta vaina está bien rara. ¿De cuándo acá eres tan pata de rolo? ¿A ti qué te importa, ah? Además, cállate la boca, mocoso. Anda a repartir tus papelitos, ¿ya? Acá estamos muy ocupados. Mira, cuñado. A mí no me levantes la voz. Anda. Muévete, lárgate. No sé en qué estás metido, pero si es con este, te va a ir muy mal. No debiste tratarlo así, ¿eh? ¿Qué tal si va donde Charlie y le cuenta todo? ¿Qué le va a decir? Ya, bueno. Yo voy a ver, conseguir esto de la plata. Ahora nomás yo me quedo acá, yo conozco todo, ¿no? Sí. Oye, ¿qué era? No, ahí hay expedientes, informes. Nada que nos sirva por ahora. Ya. ¿Te preocupas tanto por mí? Porque no quiero que sufras. Creo que no lo mereces. Eres la única persona que piensa así. Todos los demás me odian. O peor, me desprecian. ¿Será porque no ven que en el fondo de tus ojos solo hay un gran amor? Un amor tan grande como doloroso. Te ves tan frágil. Ay, perdón. Pensé que ya se había ido. No, pero lo voy a hacer en este momento. Te espero en la oficina. Iré en cuanto esté lista. Te espero. Con permiso. Hasta luego. ¿Quieres que te acompañe? No, no es necesario. Hasta luego, señora. ¿Qué vino a hacer ese muchacho aquí? A preocuparse por mí. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se preocupa sinceramente por mí. Parece un buen muchacho. Lo es. Y me va a ayudar a encontrar a mis verdaderos padres. Está bien. Si no quieres decirme quiénes son, no te voy a presionar. Es tu derecho. Pero igual los voy a encontrar. No me voy a detener hasta conseguirlos. Tengo que saber. Puedes entenderlo, ¿no? No los necesitas, hija. Puede que ellos no. Pero ¿qué pasa si tengo hermanos o hermanas? Necesito saber. No puedo esperar más. Es algo que me ahoga. No me deja respirar. ¿Tú sabes cuánto soñé con tener una hermana? Alguien con quien compartir mis sueños, mis secretos. Esa idea no deja de darme vueltas en la cabeza. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo cambiaría mi vida si tuviera una hermana? ¿Qué pasa ahora, Cucho? Oye, mírame, por lo menos, lo que tengo que decirte es algo muy importante. Está bien. ¿De qué se trata ahora? ¿Quieres que te aumente el sueldo?
Bueno, aunque te rías, es cierto, pues. ¿Por qué has puesto a Gilberto a trabajar en el laboratorio con Rolo? Mira, no tengo por qué darte explicaciones de mis actos, pero lo voy a hacer para que no haya malos entendidos. Rolo me pidió un ayudante y me propuso que fuera él. Al principio yo también tuve mis reparos, pero al final me convenció. Creo que puede hacer un buen trabajo. Ese no es un buen tipo, Chalo. Yo estoy recontra seguro de que anda metido en algo sucio y te va a meter a ti o a Rolo en el asunto. Lo que yo creo es que está celoso de que le haya dado el puesto a él y no a ti. Bueno, pues sí. ¿Y qué? Por último, yo soy casi un universitario y ese es solamente un obrero. Ese obrero tiene años de experiencia que a ti te faltan. Y si no tuvo la oportunidad de estudiar, fue porque probablemente no pudo. Esta es una buena oportunidad para que se supere. Además, es un periodo de prueba. Si no funciona, se va y punto. Pero, Chalo, estoy muy ocupado, Cucho. Si no tienes nada más que decir, hazme el favor de salir. Ya vas a ver cuando Gilberto te haga una. Mira, no me gustan los chismes, Cucho. Hazme el favor de salir. ¿Dónde vas tan misteriosa? A la casa de Chalo. Oh. Me han invitado a comer. ¿Y tu carro? No quiero que se den cuenta que voy a salir. Así que me voy en taxi. Me está esperando afuera. Ay, criatura. Este romance parece del siglo pasado. Me parece tan absurdo que no sé si reírme o ponerme a llorar. ¿Tú qué haces aquí? No me dijiste que vendrías. Ay, es que tengo varios asuntos que resolver y de allá no puedo, ¿no? Lo de Antonio. Sí, lo de Antonio. Pero no hablaste con él. Hablé, hija, hablé mucho, pero no pude evitar que se fuera. Lo perdiste otra vez. No sé, mira, Valeria, tengo que aclarar todo este enredo, si no voy a acabar por perderlo. Además, está Gloria, la hija. Ay, Valeria, no sabes todo el odio que esa muchacha guarda. No se puede ser feliz viviendo de esa manera, hija. No me parece justo que tú pagues por el odio que esa chica siente por su padre. Mejor olvídate de todo y convéncelo de que lo amas a pesar de todo y punto. No es tan fácil como tú crees, ¿no? Si lo hubieras visto, se puso como una fiera, Valeria. Hasta me acusó de desconfiar de él y de creerle a Gloria. Ay, hija, esto es como una pesadilla. Lo siento, tía, lo siento. Tengo que unir a Antonio con su hija. No pueden seguir así. Tal vez yo podría hablar con ella. Ay, no creo que logres mucho, ¿no? Pero algo tenemos que hacer. Sí. Se me hace tarde. Sí. Me voy, cuídate mucho. Y ya sabes, si alguien pregunta por mí, le dice que estoy durmiendo. Bueno. Chao, tía. Anda, Julieta, anda. Ojalá que ese amor les dure para siempre. ¿A dónde vas? Tengo que salir. Pero, Tina, es muy tarde. No estás bien. Deberías descansar. No me pasa nada. Además, necesito un poco de aire fresco. Tina, por favor, no vayas a hacer una locura. No te preocupes. Lo que voy a hacer es una de las cosas más cuerdas que he hecho en toda mi vida. Ese Rolo es un idiota, cuñado. ¡Cayó como un pescadito! Rolo es un imbécil, compadre. Esto va a ser más fácil de lo que pensé, güey. Ni se imagina lo que le estamos haciendo, ¿no? En menos de que cante un gallo, lo vamos a desembarcar del rollo. Y encima... se va a ir en cana, cuñado. Un momentito, compadre. No hay que contar los pollos antes de que nazcan. Hay que ver si el negocito funciona primero. Hoy no va a ser, compadre. El pata con que me he contactado es firme. Y además tiene billete, vos. Vas a ver tú. Salud. Vamos a ser millonarios, Gilberto. Millonarios. Dalo por hecho. Salud. Es una cosa de locos. Pero intentaste hablar con ella. Le dijiste que lo que querías era ayudar a su padre. No hay forma de que entienda. Para ella su padre es un asesino y yo soy su próxima víctima. Pobre de ti. Y pobre de él. Se debe haber sentido desolado. Lo peor de todo, Mariana, es que yo todavía siento muchas cosas por Antonio. Tengo miedo de parecer ridícula, Mariana. Pero finalmente es así. Todos estos años que pasé tratando de olvidarme de él,
No hice más que adormecer lo que estaba sintiendo. Y ahora, me doy cuenta que sigo queriendo a Antonio. ¿Cómo dices? Has perdido la razón. Tú no puedes seguir pensando en ese delincuente. Ese tipo es un asesino, un arribista. Eso no es cierto. Y yo no voy a descansar hasta probarlo. Sí lo es, siempre lo ha sido. Tú sabías todo lo que pasó, Leonardo, y nunca me lo dijiste. Ah, no quise hacerte más daño. Pero no voy a permitir que a estas alturas de tu vida vengas a cometer una estupidez. Vas a hacer el ridículo con ese tipo. Ese tipo, como tú le dices, está libre. Y voy a rehacer mi vida con él. ¡No lo voy a permitir! No te pongas así, por favor, Leonardo, tu corazón. Yo no soy Valeria para que me manejes a tu antojo. Ahora soy una mujer que sabe muy bien lo que quiere. Y nadie va a impedir que lo logre. Pensé que ya no llegabas. Me retrasé un poco, pero ya estoy lista para preparar lo que sea. Es un poco tarde. Como demoraste tanto, me apuré en cocinar todo. Hasta yo la ayudé para que veas que te llevas una joya. Voy calentando las cosas, ¿ah? Creo que salí ganando. Ojalá que te dure los 100 años de matrimonio que vamos a tener. ¿Solo 100? Esta noche la vamos a pasar muy bien. Y para eso tengo preparado una sorpresa. ¿Qué es? Si te digo, ya no es sorpresa. Espérame y cierra los ojos. Pero, Chalo. No vale venir, ¿ah? Abre la puerta, debe ser Cucho. Está bien. Rápido te aceptó doña Rosa. ¿Cómo se nota que tiene mala memoria? Yo que ella, después de la humillación que le hiciste pasar, no te perdonaba el resto de mi vida. Por suerte no se parecen en nada. ¡Fuera de aquí! Pobre tu papi, si supiera. Aunque ya debes saber, ¿no? No te atrevas a decirle una palabra. Ah, no lo sabe. Bueno, ella se va a enterar. No te preocupes que yo me encargo. Eres una basura. No más que tú. ¿Qué me vas a hacer? Sacarte como un perro. ¿Y si puedo? ¿Y si puedes qué? Yo ya no tengo nada que perder, porque nunca tuve nada. En cambio, tú tienes que perderlo todo, todo lo que me robaste. Estás loca, Tina. No me llames loca porque no estoy loca. Tú tienes la culpa de todo. Todo es tu culpa. Te odio. Te odio. Solo voy a estar tranquila el día que te mueras. Ojalá que te pudras en el infierno. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Voy a acabar contigo y con todos los tuyos. Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido. Te voy a destruir. ¿Qué hace ya en mi casa? Vamos. Te dije que sería peor. ¿Por qué la trajiste? ¿Qué haces con ella, Lucho? Ella está sufriendo mucho. Necesita ayuda. Necesita a alguien que... ¡Fuera de mi casa! ¡Largo! ¡Hijo, por favor! Este tipo lo único que quiere es acabar conmigo. Acabar con lo que hay entre Valeria y yo. Pero no vas a poder, nadie va a poder separarnos. Y no quiero que te vuelvas a cruzar en mi camino. Lucho... Lo que más quieras. No le digas nada a mi papá. No le ruegues. No vale la pena. No tengo por qué mentir. Vámonos, por favor. No me siento bien. Son un par de egoístas. Solo piensan en su propio bienestar sin darse cuenta cómo puede sufrir la gente a su alrededor. Por favor. Vamos, Tina. Tina. Chalo, yo te amo. Chalo, te amo. Están juntos. Están juntos, todo el tiempo me engañaron, siempre estuvieron juntos. Ellos están enamorados, Tina, tienes que aceptarlo. ¿Tú sabías que esto podía pasar? Los odio. Los odio, no les va a durar mucho tiempo. La única que se perjudica con esa obsesión eres tú. Allá deja a Charlie en paz. Yo sabía que no deberíamos haber venido. Te juro que los odio.
No puedo creer que estén juntos. Yo siento que me falta el aire, no puedo respirar. Te juro que no puedo. Bueno, tienes que poder. Esta noche, Chalo te acaba de demostrar que no quiere absolutamente nada contigo. Si Valeria no estuviera viva, nada de esto pasaría. Si ella desapareciera, Chalo volvería a estar conmigo. Como antes, como debe ser. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Tina, yo creo que... Por favor, déjame en mi casa, que no me siento bien. Toma esto, hija. Te va a hacer mucho bien. Gracias. Valeria se ha quedado muy nerviosa y no es para menos. Mejor los dejo solos. Si me necesitan para algo, me llaman. No hagas caso. Todo está bien. No le va a decir nada a tu padre. Él no le creería. Allá no, pero a Lucho sí. Tampoco creo que él diga nada. Tina se veía tan mal. Estaba fuera de sí. Para mí que es otro de sus cuentos. Sino que vino a ser aquí. No me digas que todavía le crees. Claro que no. Es solo que la vi tan mal. Te vi como la miraste. Me impresionó mucho. Chalo, ¿qué sientes en realidad por Tina? Todo lo contrario a lo que puedo sentir por ti. No quiero perderte. No lo soportaría. Nada va a separarnos. Ni Tina, ni Lucho, ni nadie. Solo la muerte puede separarnos. Solo la muerte. Tía, ¿qué haces vestida tan temprano? Vengo a despedirme. Pero si llegaste anoche recién. No me voy a mi casa, Valeria. Me voy a un hotel. ¿De qué hablas? Esta es tu casa. No, mi vida, ya no. ¿Peleaste con mi papá? Fue más que una pelea, Valeria. Y no pienso permanecer más tiempo aquí. ¿Qué pasó? Bueno, pues... nada, se enteró de lo de Antonio. Se enteró que estaba libre y me había venido a buscar. Puso el grito en el cielo, Valeria. No tenía derecho a hacer lo que hizo, no. No. ¿Pero eso qué tiene que ver con que te vayas? Le dices que no se mete en tu vida y listo. No es tan sencillo, hija. Anoche me enteré que tu padre sabía todo lo relacionado con Antonio. Lo de la cárcel, lo de la acusación de homicidio, todo, absolutamente todo. Sin embargo, jamás me dijo ni una sola palabra. Y eso no se lo puedo perdonar. Tina tiene derecho a una segunda oportunidad. Pero sobre todo tiene derecho a saber quiénes son sus verdaderos padres. Eso va a devolverle la calma. Puede ser. Pero me parece casi imposible que lo consiga. Yo la voy a ayudar. Yo voy a hacer que encuentre a su verdadera familia. Eso puede ser peligroso, Lucho. No sabes de qué clase de gente se trata. No deben ser buenas personas para haber dejado así a su hija. No, a lo mejor ya se arrepintieron y la están buscando. O a lo mejor no les interesa el pasado y tienen su vida hecha. Ese es un riesgo muy grave. Sobre todo para ella. ¿Por qué? Ante situaciones de ese tipo de estrés emocional, la capacidad humana presenta ciertos límites. No sabemos con lo que podemos encontrarnos al pasar esos límites. ¿Me estás entendiendo? Sí, tal vez tengas razón. No te vayas, tía, por favor. Te necesito más que nunca. ¿Pasó algo con Chalo? Anoche que fui a su casa tuve un incidente muy desagradable con Tina. ¿Con Tina en casa de Chalo? ¿Qué hacía esa mujer allí? No lo sé. Lo cierto es que ella se enteró de que Chalo y yo estamos juntos de nuevo. Fue horrible, tía. Me amenazó. Juró que iba a destruirnos a todos. Estaba totalmente fuera de sí. Tía, tengo miedo. ¿Pero miedo de qué, criatura? Ya no pueden creer en ninguna de sus mentiras. Miedo de que le haga algo a Chalo o a mí. Esa mujer está dispuesta a todo con tal de separarnos. Mira, Valeria, un amor como el suyo no se acaba nunca. No tiene fin. Tienes que ser fuerte, hija. No te rindas. Esa mujer me da miedo. Es tan rara. Siempre consigue lo que se propone. Siempre envuelve a las personas con su cara de inocente. Imagínate. Fue con Lucho a casa de Chalo. ¿Con Lucho? Ay,
Ahora sí que no comprendo nada. Esa mujer debe haberle lavado el cerebro. Mi consejo, si es que te interesa, es que te olvides de ese asunto. ¿Qué necesidad tienes de meterte en su vida? Olvídate de eso. Lo que necesito es ayudarla. O sea, no sé por qué, pero lo único que sé es que no la puedo dejar sola en este momento. No eres Dios para arreglar la vida de nadie. Además, no vaya a ser que esta chica te esté utilizando para obtener lo que busca. No, no te preocupes, yo sé qué hacer. Además, ella tiene derecho a cambiar, como tú, como yo, como Alejandra. Por cierto, ¿hablaste con ella? No, no va a ceder. No quiere saber nada de mí hasta que ella por sí misma salga adelante. No, me parece lo más digno. A mí no me importa si es digno o no. Lo único que quiero es que vuelva a mi lado. Empezar juntos. Nunca me imaginé escucharte hablar así. Ahora sí veo cuánto la quieres. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué estás pensando? Ya encontré la manera de que su negocio progrese y crezca mucho más rápido. De esa manera, pronto tendrá lo que quiera y nosotros volveremos a estar juntos. Eso sí que no te lo va a perdonar nunca. Sí, señor, pero no tiene por qué saber eso. Doña Rosita. Rosita, ¿cómo está? Hola. Camelia, yo creo que hicimos una compra excelente. ¿Tú crees? ¿Quién se va a poner todas esas transparencias? Se les va a ver hasta el alma. Ay, yo sé lo que te digo. Confía en mí. Sí, claro, tú sabes mucho, ¿no? Claro, como te comprabas tanta ropa. Camelia. Sí, sí, también. Pero cuando estuve fuera, aprendí algunos cursos de diseño. Además, conocí a un hombre que tenía una de las carteras más cotizadas de Europa. Ya, me imagino lo bien que lo conociste. Camelia, por favor. Ay, doña Rosa, eso es parte de mi pasado. Tengo que aprender a asumirlo como tal. Además, dentro de todo lo malo, aprendí mucho de él. Claro, total, ¿qué tiene de malo? Bueno, ya tengo listos algunos diseños. ¿Lista para trabajar? Listísima, pero quiero que veas. Quiero que veas. Aquí están mis últimas creaciones de la última moda. Mi moda, claro, está. ¿Eh? Ahí está. A ver. Bueno, con unos pequeñísimos arreglos podría... No, pero ¿qué es eso? Vamos a agregar una cosita por acá. A ver, por acá. Ay, ese es su gracia. ¿Qué tal? Sí, están lindos. Pero no se parecen en nada a lo que yo hice. Por eso. Bueno, permiso, las dejo. Me retiro. ¿Tú crees que algún día yo seré una diseñadora conocida? Mira, Camelia, yo creo que si tú te empeñas en lograr tus sueños, tarde o temprano llegan. Por eso tú quieres lograr los tuyos, ¿no? Sí. En cierta forma, sí. Bueno, en realidad mi único sueño es Germán. Él es lo que más quiero. Lo único que quiero. Pero ahora que nos den el crédito, vas a tener la plata para hacer el negocio. Tengo todas mis esperanzas puestas en ese préstamo. Es mi última carta. Y solo por curiosidad, ¿ah? ¿Qué pasa si no nos dan el crédito? Se acabaron nuestros sueños. Eso pasa. Hola, Lucho. Necesito hablar contigo. Si vienes a insultar a Tina, mejor piénsalo dos veces, porque no te lo voy a permitir. Necesito saber qué te ha dicho esa mujer para que estés así en mi contra. Yo no estoy en contra tuya, Valeria. No estoy en contra de nadie. Simplemente veo más allá de lo que ustedes quieren ver. Lucho, por favor. Escúchame. Óyeme con atención. No sé qué te haya dicho, pero por favor no le creas. Esa mujer es una intrigante. Estoy segura que te ha inventado un montón de mentiras solo para que le tengas pena. Valeria, no soy tan estúpido como para que me estén engatusando así. ¿Está bien? Entonces dime qué piensas de una mujer que dice que es amante de mi padre, solo para chantajearme y obligarme a dejar a Chalo. Digo que se trata de una mujer absolutamente enamorada de un tipo que no la merece.
¿Tú lo sabías? Sí, ella me lo contó todo. No lo puedo creer. Y aún así no te importa. Esa mujer es una arpía, Lucho. ¿Qué te pasa? Me pasa que no soporto la intolerancia y la soledad a la que la someten solamente porque ha cometido, pues, un par de errores. Errores que además cometió por estar enamorada sin límites de un tipo que no la merece. No lo puedo creer. Realmente es increíble. Tal parece que lo hicieras para molestarme. Para hacerme sentir mal por no haber podido quererte. Valeria, estás diciendo tonterías y no te lo voy a permitir. La que no te va a permitir soy yo. Hasta aquí llegamos, Lucho. No quiero saber más nada de ti. Olvídate que alguna vez fuimos amigos. Olvida... Que después de todo lo que pasó no debería haberme quedado, pero... Es que no tiene sangre en la cara. Yo le juro que nunca pasó nada. Se lo suplico, deje que me quede aquí hasta que consiga otro empleo. Por favor. No es posible que permanezcas ni un minuto más aquí. Se lo ruego, por favor, señora Mariana. Eres el ser más sucio y bajo que he podido conocer. Maldigo la hora en que viniste a parar esta empresa. Por tu culpa han caído todas las desgracias sobre nosotros, sobre mi familia y mi hija. ¿Cómo pudiste ser tan miserable? Yo no quise hacerle mal. Yo no inventé nada. Al principio todo surgió de un malentendido de Valeria. Y yo... Y tú te aprovechaste para seguirle la corriente y chantajearla. Eres de lo peor. Yo le dije que era mentira y no me creyó. Así que yo... Por lo más sagrado, yo no tuve nada que ver con su marido. Eso ya no importa. Lo único que importa es que causaste muchas desgracias con todos tus engaños. Por favor, señora. Yo sé que ante sus ojos no tengo perdón, pero... Recoge tus cosas y vete. No quiero seguir escuchándote. ¿Qué se llama Leticia? Ah, la muda, claro que sí. Quería ir a tu casa también, ¿eh? Ese ratón que se fue ya. ¿Ya se fue? Sí, se fue como un pata. Uno que vino con un carro, así todo monstruo, y alto casa malo. ¿Se fue con el hombre? Sí, eso, se fue con el hombre. Ahora, no sé quién era. ¿Pero de qué se fue? Se lo ruego, perdóneme. Yo amo a Chalo. Lo amo más que a mi vida. Yo quería a Chalo para mí. Y cuando sentí que lo perdía, me puse como loca. Pero no quería hacerles daño. Se lo juro por lo más sagrado. Se lo juro por los padres que algún día voy a encontrar. ¿Cómo? Se lo juro por lo que más quiera. No me deje en la calle. ¿Tú no estás en la calle? ¿Tienes una familia o no? No, no tengo familia. La mujer que me crió no es mi madre. No tengo familia, no tengo nada. No tengo nadie. Por favor. Ay, necesito estar aquí. Necesito el trabajo. Por lo menos hasta que encuentre a mis verdaderos padres. Después ya no sé qué pase conmigo, pero ahora necesito estar aquí. Tenga compasión. No sé por qué tendría que compadecerte. Por lo que más quiera. No me sigas rogando. No te quiero aquí. Y si bien no puedo echarte yo misma, voy a hablar con Leonardo de una vez por todas. No te quiero aquí. No te quiero cerca de mi hija, ni de nadie de mi familia. Somos un par de locos. ¿Por qué nos amamos? No. Porque desafiamos a nuestra buena suerte. ¿A qué le llamas buena suerte? ¿A que tengamos que escondernos como si fuéramos un par de ladrones? No, solo nos separa mi padre. ¿Ah, no? ¿Entonces quién? No sé. Por momentos llegué a pensar que era algo del destino. Como si hubiera una fuerza superior siempre acechando nuestra felicidad. ¿Qué cosas dices? Nada, tonterías mías. No sé, desde que me contaste lo que pasó con Tina... No tengo un minuto de paz.
Siento como si esa mujer estuvieras echando siempre. Como si el tiempo que pasa tranquila fuera siempre de preparación para algún plan. Lo que estás es un poco paranoica. Puede ser. Pero no se me quita de la cabeza que si esa mujer hizo tanto para separarnos, va a hacer cualquier cosa con tal de lograrlo. Nadie va a separarnos. Solo muerto estoy dispuesto a dejarte. No vuelvas a decir algo así nunca más. Es la verdad. Pero no quiero que hablemos más de cosas tristes. Yo te aseguro que a partir de ahora todo va a ser distinto. Bueno, después de lo que pasó, supongo que tendré la decencia de dejar la fábrica. No estoy tan seguro. Si tu padre no se lo ha pedido, ella no lo va a hacer. Esa mujer está loca. Tal vez, pero no tanto como yo por ti. Déjate de estupideces. No quiero seguir discutiendo de lo mismo. Pero Valeria, ¿qué te pasa? Valeria, deja de dar esos gritos. Parece que estuvieras loca. Es que está loca. Insolente. Quiero esos datos para esta misma tarde. No voy a retrasar mi trabajo por tu ineficiencia. Oye, nada tengo que hacer con usted ni con su trabajo. Si tiene algo que pedirme, hágalo con Lucho. Hará algo de su amigo y su socio. Insolente. ¿Qué hacía ella aquí? Vino a pedirme unos datos del nuevo proyecto. Te voy a agradecer que mantengas tu posición, de que mi hija trate lo concerniente al trabajo directamente con Lucho. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Así vamos a evitar incidentes como este o cualquier otro que se presente. Como usted quiera, a mí me da igual. Pero a mí no. ¿Perdón? No, nada. Es solo que Valeria es una chica muy voluble. Creo que lo mejor será pedirle que busque otra cosa en qué ocupar su tiempo. Esto no es un parque de diversiones para que ella esté distraída y te distraiga a ti de tus verdaderas obligaciones. Mire, por mí no se preocupe. A mí lo que su hija haga o deje de hacer me tiene sin cuidado. ¿Cómo puedes creerle? ¿Cómo te dejaste conmover por sus lágrimas de cocodrilo? Ni que no la conocieras. Le creo y punto. No me preguntes por qué, Valeria. Mira, lo único que puedo decirte es que lo he sentido así. Me ha dado pena. Pobre muchacha. No pude evitar pensar en Cristina. Ay, mamá. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa mujer es una manipuladora. Deja que la vea. No te metas en más problemas. Mira, lo mejor que podríamos hacer es hablar con tu padre. ¿Pero decirle qué? Que me separé de Chalo por causa de Tina. Será para que la aplauda y le dé un ascenso. No, mamá, de ninguna manera. Déjamelo a mí. Yo sé cómo manejar esta situación. ¿Qué piensas hacer? Lo que voy a decirle es que Tina misma anda diciendo que ellos dos han sido amantes. Él se va a empeñar en negarlo. A raíz de eso, lo voy a convencer de que no puedo permitir que siga aquí. ¿Y funcionará? Por supuesto que sí. Ya verás. ¿Y si no quiere? Le voy a decir que estoy segura de que fueron amantes y que estoy dispuesta a divorciarme. No, Valeria. Yo no voy a permitir que esa mujer te amargue la vida. Eso sí que no. Tú eres la única hija que tengo a mi lado. Y no estoy dispuesta a que nadie arruine tu felicidad. Mamá. Mamá, espera.